Parties, style, fame, she likes glamour, runway, style, fame, she likes fashion. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora traigo para ustedes esta pieza de Drag Racing. Recordemos que estos carros ya nos, ya nos los habían anunciado hace unos meses eh, y la fecha de salida estaba para julio. Nada más que me llegaron hace dos semanas. Pero por estar subiendo otros videos me fue imposible tenerlos al día, y vamos a ver a detalle este carro, es un, un carro totalmente diferente, así como el blister como podemos ver en la parte del frente, trae una perforación para que cuando tú eh, muevas la llanta puedas apreciar cómo se mueven esos cuatro pistones, la verdad está padrísimo y cuando lo veas en tienda pues te vas a enamorar porque vas a ver cómo se mueven los pistones de estos carros están saliendo hasta el momento seis modelos de los cuales están anunciados en este mismo blister cuatro Vans McQueen Cinco. El sexto lo anunciaré más adelante, así es que para que estés atento y no te pierdas mi video. Aquí vemos cómo está Cruz Ramírez, Jackson Strong, Nitro y Lil. Para mí, de los cinco que están ahorita aquí, el mejor es el de Nitro. Desde mi punto de vista, ya ustedes lo verán y me... Eh, dejarán sus comentarios. Vamos a entrar en materia eh, totalmente en lo que es en McQueen. Recordemos que este está inspirado en un dragster. Los dragster, como vamos a ver en la parte de, de atrás de, de, de McQueen, la llanta es más gruesa, más deportiva. Vemos que su spoiler es totalmente diferente. Siempre lo trae en color rojo. Es un color plateado más grande con el número 95 y la salpicadera en color negro con sus flamas y un escape con las flamas que lo hace ver más potente. Aquí vemos cómo están cuatro pistones, lado, eh, cuatro del lado derecho, cuatro del lado izquierdo. Voy en, ahorita les voy a dar un detalle más de esto mismo. También podemos ver del otro lado, es totalmente igual, la verdad. Super padre, lo inspiraron muy bien este carro en lo que está proyectado que es un dragster. Aquí se ven más el detalle de las flamas. Recordemos que los dragster cuando dan un arrancón tienden a levantarse, motivo por el cual traen este patín que se ve en la parte de atrás para que se pueda estabilizar en las dos llantas traseras en lo que da el arrancón y cuando cae este en las dos llantas delanteras, pues obviamente ya toma su velocidad que es para la carrera. Aquí vemos los cuatro pistones, la verdad el detalle está súper padre. En la parte de abajo, algo que no trae McQueen, normalmente trae cuatro tubos de escape, cuatro del lado derecho, cuatro del lado izquierdo y las flamas, que ya habíamos hecho mención, pero eh, no lo trae este, los carros que salen habitualmente. Y aquí vamos a ver el rodamiento del McQueen, vean ahí cómo se mueven los cuatro pistones, padrísimo. Yo estoy seguro que cuando lo vean ustedes entiendan. Se van a enamorar de estos carros. La única manera que lo pueden conseguir ahorita es por Amazon. No hay otro 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 medio ni en ni en este en mercado libre. Recuerden que me pueden ver en las redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y Tumblr. Y me dejan en sus comentarios de las fotos qué opinan de este carro. Y estén atentos a los próximos videos. Muchísimas gracias, como siempre les mando un abrazo y esperemos llegar rápido a los mil seguidores de YouTube. Hasta luego, bye.